Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a preparar un delicioso acompañamiento para nuestra cena de Acción de Gracias o Navidad. Son ejotes con cebollitas y tocino frito. A continuación, su preparación y los ingredientes. Bueno, aquí he puesto en un plato especial para cocinar bacon en el microondas o el tocino y he puesto 5 tiritas acostaditas y les voy a dejar por un minuto aproximadamente por cada bacon o por cada tocino. Lo voy a tapar y lo voy a poner por 5 minutos en el microondas. Bueno, ya han salido los tocinos del microondas y así han quedado perfectos. Me encanta usar este plato especial para microondas porque me evito de limpiar la grasa que salpicaría en mi estufa. Y ahora vamos a poner 3 tocinos más en el microondas, que sería un total de 8. Estos 3 solo los voy a poner como 3 minutos. Para esta receta vamos a necesitar 2 libras de ejotes que ya le hemos cortado las puntitas, 8 tocinos cortados en cuadritos pequeños, 1 cucharada de ajo molido, 2 cucharadas de mantequilla y 1 cucharada de grasa que salió de lo que cociné el bacon en el microondas. También vamos a necesitar sal y pimienta al gusto. Y también vamos a necesitar de estas cebollitas que se llaman cocktail onions, solo la mitad, que sería aproximadamente 8 onzas, una taza. Y bueno, estos son todos los ingredientes. Vamos a empezar a hacer esta deliciosa receta. He puesto a calentar una olla con suficientemente agua para cocer los ejotes. Van a estarse cociendo por aproximadamente 2 a 3 minutos. Y le voy a poner una cucharita de sal. Han transcurrido ya 3 minutos y lo que vamos a hacer es que lo vamos a cernir y le vamos a poner agua fría para parar la cocción de los ejotes. Mientras tanto, aquí tenemos un sartén calentándose. Le vamos a poner las 2 cucharadas de mantequilla y la grasa que salió del tocino. Y ahora le vamos a poner la cucharada de ajo molido. Y le vamos a bajar un poquito a la llama para que no se nos queme el ajo. Y ahora le vamos a poner los ejotes.
esperando que se nos dore un poquito el ajo para que le dé el sabor a los ejotes. Y también les quería mencionar, si le quieren poner ustedes más a bacon o tocino, lo pueden hacer. Eso ya es cuestión de gustos. Yo solo quiero que le dé como un toquecito de sabor a los ejotes. Y ahora lo vamos a revolver para que se mezcle con el sabor de la mantequilla. Y le vamos a poner el tocino. Y lo vamos a revolver nuevamente para que todo el tocino se esparza por los ejotes. Ahora le vamos a poner un poquito de pimienta. Y de sal también un poquito. Recuerde que ya le pusimos sal a los ejotes cuando los cocimos. Y aquí le vamos a hacer a un ladito, que a mí se me olvidó ponerle las cebollitas al principio. Eso sería lo ideal. Y le vamos a poner las cebollitas en este juguito que está aquí para que se nos dore un poquito. Como les dije, ustedes lo pueden hacer al principio cuando hemos puesto la grasa y la mantequilla. Vamos a ocupar una taza de estas cebollitas de cóctel. Les voy a poner aquí a un ladito para que es solo para que se nos dore un poquitito, porque tampoco tiene que quedar muy dorada. Aquí la ponemos, le movemos un poquito el sartén. Y bueno, se me olvidó, pero ustedes ya saben, lo van a hacer perfecto. Y ahí lo voy a dejar por un ratito. Y después lo voy a mezclar todo. Y va a estar listo para acompañar nuestra cena de Acción de Gracias o también de Navidad. Esta opción es muy buena porque le estamos metiendo vegetales a nuestra mesa, muy saludables y muy deliciosos. Ya que se vean así, un poquito doraditas, vamos a mezclar todo esto y listo. Le apagamos y le mezclamos. Y está listo.
bueno amigos, así ha quedado esta deliciosa ensalada de ejotes con cebollitas y tocino frito. Espero que les guste esta sencilla receta y que la hagan. Nos vemos pronto. ¡Felices fiestas!